Hola Luis, a ver si lo agrego aquí. Está. Muy bien. Vamos a ir comenzando, ¿no? Para irle dando mate rápido a la clase. Vamos a ver. Vamos a darle a compartir pantalla. Está. Y páginas 28 y 29, ¿no? Aquí dice eating out, comiendo fuera o saliendo a comer. Está muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ir checando, ¿no? Aquí viene un texto, lo normal y las instrucciones, ¿no? Read and listening. What's your favorite restaurant? Dice aquí número uno. ¿Cuál es tu restaurante favorito? What do you like about it? ¿Qué te gusta sobre el mismo? What can you eat there? ¿Qué puedes comer ahí? Tell the class. Cuéntale a la clase. Y aquí viene ejercicio 2 igual, aquí viene prácticamente que leamos esto, ¿no? Dice Luke, a ver, llegó aquí Rubí, pero apuntando. Pero ejercicio ahorita lo vamos a retomar. Entonces, la instrucción número 2, y buenas tardes, Rubí. Dice, look at the pictures of an unusual restaurant. Mira las imágenes de un restaurante inusual. And read the first sentence of the text. Y lee la primera oración del texto. Where do you think it is? ¿Dónde piensas que es? What is unusual about it? ¿Qué hay de inusual acerca de él? Read to find out. Lee para enterarte. Y la instrucción 3 una vez dice, read again, lee de nuevo. Five sentences are missing. Faltan 5 oraciones. ¿Cuáles 5? Estas 5 de aquí. Más de sentences A through F. Corresponden a las oraciones de la A a la F. For a blank, perdón, to a blank, one through five, o sea, los espacios en blanco que hay aquí. Van a poner la oración donde falta y donde corresponde. There is one extra sentence. Hay una oración de más, una oración extra. ¿Para qué? Para que no puedan hacer la última por eliminación. Estaban desocupados los del libro y quisieron hacernos la vida difícil, ¿no? Ni modo, así va a tener que ser. Compare with your partner, compara con tus compañeros o no, porque pues estamos con el COVID, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero lo de la lectura. Ahorita vemos este ejercicio y vamos a comenzar, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo. Vamos a darle un poco más de ampliación. ¿Está? Dice aquí, chill out. Chill out es como relájate, fríate, cálmate. Pero también es el nombre del lugar ese que está ahí, ¿no? Dice, outside it's boiling hot. Afuera está hirviendo. But customers at this restaurant are sipping hot drinks. And wearing thick coats. Pero los clientes de este restaurante están tomando bebidas calientes y usando abrigos gruesos. Chill out is in Dubai. El chill out está en Dubai. And it's a very unusual restaurant. Y es un restaurante muy inusual. Punto número uno aquí para poner una oración que falte. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Aquí vienen. No se las voy a traducir. ¿Por qué? ¿Para qué? Le va a tener un poquito de la pieza, ¿no? Tampoco les puedo regalar todo, pero pues igual nada que no puedan contestar. Está muy fácil. Dice, it has 40, perdón, 40,000 tons of ice in it. Tiene 40,000 toneladas de hielo dentro. And it has ice walls, ice tables, ice chairs, and ice curtains. Y tiene paredes de hielo, mesas de hielo, sillas de hielo y cortinas de hielo. The customers eat from ice plates and drink from ice glasses. Los clientes comen de platos de hielo y toman o beben de vasos de hielo. There is even an ice gallery of Dubai's landmarks. Incluso hay una galería de hielo de los sitios más importantes de Dubai o de los landmarks que dijimos que era de los monumentos de Dubai. Dice. Before the customers go into the restaurant, antes que los clientes entren al restaurante, the staff give them coats, gloves, and shoes so that they are warm enough. El personal les da abrigos, guantes y zapatos para que estén lo suficientemente cálidos to sit in the cold dining room, para sentarse en el comedor helado o el comedor frío, ¿no? Espacio para poner una segunda oración que falta aquí. This is a room that is cooler than outside. Este es un cuarto que está más frío de lo que está afuera, ¿no? But warmer than the dining room, pero más cálido que el comedor.
This way, their bodies perdón, can get used to the cold slowly. De esta forma, sus cuerpos pueden aclimatarse al frío lentamente. Chill out has a great variety of salads, sandwiches, ice cream, and healthy fruit drinks. El chill out tiene una gran variedad de ensaladas, quesos, sándwiches, nieve y bebidas frutales saludables, ¿no? As well as hot main dishes, así como platos principales calientes, ¿no? That's long enough in the freezing cold. Eso ya fue suficiente en el frío congelante. Aquí falta espacio o hay espacio para otra frase. Dice, those who work in the restaurant, aquellos que trabajan en el restaurante, need to leave the place at regular intervals. Necesitan abandonar el lugar en intervalos regulares o salirse del lugar en intervalos regulares. Or else they freeze. De lo contrario, se congelan. If you ever go to Dubai, si alguna vez vas a Dubai, why not cool down at this restaurant? ¿Por qué no enfriarse en este restaurante? It gets cold very quickly. Se enfría bastante rápido. Espacio para la última frase, ¿no? Está muy sencillo de hacer, muy fácil. Póngale las frases que corresponden. Recuerda, aquí hay 6, nada más son 5. Así que una va a salir de más. Entonces, aquí tenemos el típico cuadro de revisa estas palabras, que lo debimos de haber hecho antes, ¿no? Pero se me fue el rollo. Entonces, vamos a verlo ahorita de todas formas. Check this word, revisa estas palabras. Primera palabra o primera frase compuesta. Boiling hot. ¿Qué significa boiling hot? Ahorita lo dije. ¿Qué significa? Servir. Hirviendo, ¿verdad, Luis? Muy bien, perfectamente bien contestado. La que sigue, customer. ¿Qué es un customer? Cliente. Cliente, muy bien. Sip. Meñique. No. Cuando tienes trago. Tomar agua o tomar cualquier cosa. Sip es darle un trago o tomarle a algo, ya sea cualquier bebida, ¿no? Pues eso le hacía así porque muchas veces así lo hacen los borrachales, ¿no? De que quieran alguna bebida. Thick. ¿Qué es thick coat? La toalla gruesa. Casi. Coat es abrigo. Abrigo grueso. Ice, fácil. Hielo. Hielo. Corten. Cortina. Muy bien. Landmark. Marcador. Marcador o monumento. Muy bien contestado porque tiene dos significados. Staff. El. Ay. ¿Cuál es la palabra en español? Estamos tan impuestos, Luisa, que vemos aquí en español en México que muchas veces en un restaurante, en alguna parte, dice staff, dice, en vez de decir personal, que ya ni siquiera nos acordamos de la palabra. Estamos muy mal impuestos a que todo lo quieren poner en inglés, que porque suena más rimbombante muchas veces. Ni modo, así es la cultura. Get used to. Era. Se me fue. Acostumbrarse. Se sabe qué es, ¿no? Pero se le olvida muchas veces la traducción aún. Hay veces que pasa, Luis, que muchas veces te sabes cómo se llama algo en inglés y no te sabes el nombre en español. Pasa a veces, ¿eh? La que sigue, waiter. ¿Qué será el waiter? Mesero. El mesero, muy bien contestado. Serve. ¿Qué es el serve? Lo que hace el mesero. Atender. Atender o servir. Muy bien contestado. Main dish. Dice aquí, sale todo borroso. Platillo principal. Muy bien. Freezing cold. Helado congelante. Muy bien, helado congelante o frío congelante. Regular interval. Intervalos regulares. Muy bien, y cool down. Y enfriarse. Muy bien, perfectísimamente bien contestado, Luis. Va a tener un punto nomás porque está contestando absolutamente todo, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ver el ejercicio 1, vamos a retomarlo ahora sí, porque va a ser una tarea. Dice aquí, ¿cuál es tu restaurante favorito? Primera pregunta, ¿qué te gusta de él y qué puedes comer ahí? Estas tres preguntas, pásenlas a su libreta y contéstenlas. Así de fácil,
¿Cuál es tu restaurante favorito? No, que la taquería fulana de tal o el restaurante fulano de tal, así, ¿no? ¿Qué te gusta de la comida, el ambiente, cómo nos atienden, dónde está, etcétera? ¿Y qué puedes comer ahí? No, pues que tacos, que birria, que cabeza, que pizza, lo que sea, ¿no? Está muy sencillo hacer ese ejercicio. De nuevo, son tres preguntas, va a constar en su libreta. Así de simple y así de sencillo. Dicho eso, prácticamente el texto y la imagen abarcaron casi toda la página. Entonces, de aquí me voy a mover a la 29. ¿Por qué? Porque esto era casi puro texto y una imagen gigante que abarcó media página. Entonces, pues vámonos a la página número 29. Ahí está. Página número 29 y tengo aquí más imagen que es parte del mismo restaurante que está ahí, ¿no? Y dice aquí, use words from the check these words box. Utiliza palabras del cuadro de revisa estas palabras to complete the sentences, para completar estas oraciones, ¿no? Igual aquí, esto lo van a contestar con palabras que vienen aquí, ¿no? Entonces, muy sencillo y muy fácil de hacer. Vamos a ver qué significa y no les voy a dar la respuesta obviamente, pero pues ahí vienen en el cuadro, ¿no? Váyanlo haciendo o lo hacen de tarea como ustedes gusten, no hay problema. Dice el número uno, it's espacio in Dubai in the summer. Está espacio en Dubai durante el verano. Está qué, frío, caliente, tímido, húmedo, gordo, qué. Dos, a lot of the customers at chill out, espacio, had chocolate to keep warm. Muchos de los clientes del chill out, espacio, chocolate caliente para mantenerse cálidos o calientes, obviamente, ¿no? Customers at chill out have to wear a. Los clientes del chill out tienen que usar un o una espacio to keep warm while they eat, para mantenerse cálidos mientras comen. Aquí llegó Gema, buenas tardes, Gema. Ahí está, ya la noté. Cuatro, the buffer zone helps customers too. The buffer zone. ¿Qué es buffer? Buffer, ahí les va, el buffer es como un periodo de espera. Entonces, la zona de espera ayuda a los clientes a espacio de call, al frío. Y la última, most customers don't stay at the restaurant for long because it is. La mayoría de los clientes no se quedan en el restaurante por mucho porque está, ¿qué? Está fácil, ¿no? Muy sencillo, muy fácil de hacer. Entonces, ese sería el primer ejercicio que se supone que se hace aquí o que lo harían ustedes ya en casa, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento lo estuvieran. Está muy fácil, ¿no? No nos podemos detener mucho porque sí está un poquito extenso y nos pues queremos terminar rápido. Entonces, ejercicio que sigue, match the words, corresponde a las palabras, listen and check, use each phrase to write a sentence of your own. Aquí me interesa más que correspondan las palabras con el resto de la oración. Quedan oraciones, eso no tanto. Viene aquí serve, servir, take, tomar, show you, mostrarte, ask for, pedir, pay, pagar, leave, abandonar o dejar, book. Ojo, book puede significar libro o como verbo puede significar reservar. Ojo. Entonces, mucho cuidado con esa palabra. Opción A, the bill, la cuenta, customers, clientes. The menu, el menú, a tip, una propina, a table, una mesa, to your table, a tu mesa, your order, tu orden. Entonces, correspondan estas palabras con su oración. Van a hacerlo ahorita, van a tener 3 minutos. Mientras lo hacen, voy a ir por el agua porque me olvidó aquí, no tengo un vaso de agua. Entonces, váyanlo haciendo, son las 2:15 ya. Cuando dije eso, pasaron las 2:15. Hasta las 2:18 los voy a checar, ¿no? Entonces, váyanlo haciendo, voy a moverme tantito, voy a desaparecer, aquí ando, no me preocupen, dejen ir por un vaso de agua. Ahí ven.
Muy bien. Te paro los 3 minutos, ¿no? Vamos a ver. La primera. Serve, servir, ¿qué? ¿Servir qué, Gemma? La B, A ver, servir a los clientes. Muy bien. Puede hacer esa, puede hacer ser customers o serve your order a lo mejor. Es más o probable que el sea ser menú. customers. Muy bien. Vamos a ver si es esa, Gemma. No digo que esté mal. Lo más probable es que esté bien. Pero ya sabe que el libro es medio ambiguo. No tengo el libro contestado. Yo, curiosamente, no tengo versión del maestro. No hay versión del maestro del libro de estos. Entonces, el que manda es un libro común y corriente como el que les dan ustedes. Así que no sé ahorita. No me acuerdo cuál es. La que sigue. Take. ¿Tomar qué? ¿Cuál sería? Nadie. Tomar que la cuenta, Podría ser el menú. tomar el menú, pudiera ser. ¿Qué otra cosa puede hacer? Tomar una propina, como que no, ¿verdad? Tomar una mesa, a lo mejor puede ser tomar una mesa también. O tomar tu orden si fuera el mesero. Depende. Ahorita vamos a ver cuál. Varias tienen posibles respuestas distintas y que puedan estar bien. Pero ojo, chequen esto. Es como si decimos, por ejemplo, vamos a ver, por un espacio, decir cuadrado, puede pasar obviamente un cuadrado y puede pasar un círculo siempre y cuando no exceda su diámetro, la medida de un lado del cuadrado, ¿no? Pero ojo, si tenemos un espacio circular y un espacio cuadrado, el cuadrado no puede pasar por el espacio circular. El círculo sí puede pasar por el espacio cuadrado, siempre y cuando su diámetro no exceda la medida de un lado del cuadrado, obviamente. Entonces, pese a que el círculo puede pasar por ambos lados, por causa de que el cuadrado nada más puede pasar por el espacio cuadrado, el círculo tiene que pasar por el espacio circular, ¿no? Es como las figuritas que tienen los niños donde meten figuras geométricas, ¿no? Que esas que han visto. Entonces, ahí es parecida esa analogía a esto. Si, por ejemplo, tenemos una que a huevo tiene que ser, tomar tu orden, por ejemplo, que a fuerzas tiene que ser esa. La otra a lo mejor tiene que ser, por ejemplo, si ya tenemos utilizado tu mesa, ya no puede ser, por ejemplo, reservar tu mesa u otra cosa. Tuviera que ser a fuerzas otra respuesta, ¿no? Entonces, por eso les digo, están bien, pero a lo mejor el libro nos restringe a que esa ya no pudiera ser. ¿Por qué? Porque lo ocupamos para otra cosa, ¿no? Entonces ya se ocupó, ya no se puede utilizar en otra cosa. Entonces, vamos a ver la que sigue. Show you, mostrarte qué. Mostrarte la cuenta para que te espantes, mostrarte a los clientes. Mostrarte el menú, mostrarte una De persona. menú. El menú, ¿verdad? El menú sería el que más correspondería. Entonces, muy bien contestado. Esa es la más probable que sea. Ask for, ¿pedir qué? Pedir la cuenta, pedir clientes, pedir el menú. La Pudiera haber sido cuenta. la cuenta, ¿verdad? Puede haber sido pedir el menú también, pero ya está ocupada. A eso quiero que veamos. Pedir una propina como que no checa, ¿verdad? Ojo, yo una vez fui a un restaurante aquí en WhatsApp, no me voy a decir cuál. Y me pidieron propina a fuerzas. Imagínense qué oso el restaurante. Les iba a dar propina todo, pero ahora lo hice de mala gana. ¿Por qué? Porque lo pidieron así como diciendo, no nos va a dar propina, ustedes muertos de hambre, sí. O se enoja uno, claro, o no. La que sigue. Pay. Pagar. ¿Qué? La cuenta. Los La clientes. cuenta. Pagar la cuenta. Muy bien. No puede ser pagar una propina, ¿no? Las propinas no se pagan, se dejan. Leave. Dejar o abandonar. A los clientes, a la cuenta, el menú, dejar una propina, dejar Mesa. una. ¿Dejar qué? La Una propina. mesa. La propina, muy bien. Y book, ¿reservar qué? La cuenta, los clientes, el menú, una propina, una mesa. Tu orden. Oh, Pues, una mesa, una mesa. una mesa, ¿verdad? La orden no se puede reservar, se reserva la mesa. Ojo, donde se hacen reservaciones de comida, normalmente son. Ya para cuando se va a hacer, por ejemplo, ahora con lo del Thanksgiving de los gringos o las cenas navideñas nosotros, hablas a un lugar y dices, quiero que me preparen un guajolote, porque son guajolotes, no necesitas un pavo. Un guajolote de tal, tal y tal, para tantas personas, para tal día. Reservas ahí comida, obviamente reservas que te la preparen y la pagas. Pero normalmente no vas a un lugar y dicen, tengo reservado una comida de tal, tal y tal, para la mesa tal. Normalmente reservas la mesa y ya la comida. Ahí te la hacen. Entonces, eso sería este ejercicio.
aquí tenemos lo de gramática de tú y de enough. Ojo, el tú y el enough. El tú, o sea, el to, como decía un compañero, significa suficiente, pero muy, muy bien contestado, Luis, pero se me fue con el enough. El enough es suficiente, pero lo dije al revés. El tú es muy o demasiado, ¿no? Muy o demasiado, y cuando se utiliza al final de una oración también puede significar también. Entonces, tú, demasiado, muy, mucho, o también si se utiliza al final de la oración. Y el enough es suficiente. Entonces, muy o mucho, suficiente. Muy o mucho, suficiente. Así de fácil. Por lo general, tú va antes de lo que es el adjetivo calificativo que se le llama. Por ejemplo, demasiado o muy salado, por ejemplo. O muy rápido, o muy lento, o demasiado gordo, por ejemplo, etc. Y el enough, ojo, el enough puede ir antes de lo que es el sujeto, o puede ir después del adjetivo. Es una friega con el enough. Puede ir en esas dos formas. Antes del sujeto o después de el adjetivo calificativo. Aquí en ejemplos, miren, dice, is your soup hot enough? Tu sopa está hot enough. Hot es el adjetivo calificativo. Y aquí dice enough después del adjetivo calificativo. Tu sopa está lo suficientemente caliente, por ejemplo. O caliente lo suficiente. Y de respuesta dice, don't worry, we got enough money. No te preocupes, tenemos suficiente dinero. Suficiente va antes del adjetivo, que es dinero en ese caso, ¿no? A ver, aquí llegó Brian. ¿Dónde quedó la libreta? ¿Dónde está apuntando? Acá está. Ay, perdón. La dejé bien lejos la libreta. Brian Carrera. Entonces, y eso de hot, perdón, de hot, de tú y de enough, ¿por qué lo estamos viendo, profe? Van a decir. Muy sencillo. Porque van a corresponder estos de tú y de enough como ejercicio, ¿no? Lo vamos a hacer aquí. Vamos a irlo haciendo entre todos. Va a ser un ejercicio comunal, ¿no? Y ahorita vamos a ver otra cosa. Entonces, tú y enough. Recuerden, tú, demasiado, muy o mucho, enough, suficiente o suficientemente, ¿no? Entonces, número uno, ustedes me van diciendo cuál es. The service is, el servicio es espacio. Slow in the restaurant. Lento en el restaurante. Muy lento o suficientemente lento. Muy. Muy, ¿verdad? Como es muy, sería tú. Muy bien contestado, Luis. Tú, slow. Muy lento. Número dos. Is your coffee sweet? Tu café está lo, espacio, dulce. Suficiente. Suficientemente dulce o suficientemente, o suficiente dulce, ¿no? Tiene suficiente dulce, sería enough. Muy bien contestado. La tres. That new restaurant is, ese nuevo restaurante es, espacio, expensive for us to afford to eat there. Caro para nosotros poder pagar el comer ahí. Too, ¿verdad? Muy caro, muy bien contestado. Cuatro, this chicken is, espacio, spicy, I don't like it. ¿Tú? Puede ser también. ¿Cómo? También puede ser tú. Tú, exactamente, es demasiado picante, no me gusta. Y aquí la última, there isn't, no hay suficiente espacio, oil, on the salad. Ah, perdón, la dije sin querer, ni modo, se me fue. No hay suficiente, esa sería ¿cuál? No. Muy bien contestado. Se me fue, no hay veces que sin querer uno da la respuesta, ¿por qué? Porque ya se la sabe, ya la está pensando, ya la está cavilando, ni modo, se me traicionó el subconsciente ahí. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Nada más, como último ejercicio, van a complementar este de aquí, ¿no? ¿Dónde está? El número uno. El número uno donde contestaron las tres preguntas. Abajo de esas tres preguntas van a poner el nombre del restaurante ese y van a hacerme un pequeño texto sobre el mismo. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Todo eso, ¿no? Típica, típico escrito así de tarea, de 5 a 10 renglones máximo. Nada del otro mundo. Entonces, eso sería... Uno. ¿Cómo?
Solo el uno de esos tres. Uh-huh. El uno serían las tres preguntas y aparte hacer el texto sobre ese restaurante que están contestando las preguntas sobre, ¿no? Entonces, esa sería ya la última tarea, el último trabajo en clase, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, mitote o chisme antes de terminar por el día de hoy? ¿Qué otra? Yo llegué tarde, ¿qué otra tarea dejó? Muy bien, muy buena pregunta, Gemma, no se preocupe. Entonces, primera tarea, chequen, se las voy a repasar. Tres preguntas vienen aquí y las van a hacer en su libreta. ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Qué te gusta el mismo? ¿Y qué puedes comer ahí? Las tres preguntas de ahí las pasan a su libreta y las contestan. Aparte, como adicional, lo acabo de decir, van a escribir de 5 a 10 renglones sobre ese restaurante. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué sirven? ¿Cómo sirven? Etcétera, 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 ¿no? Fácil. Entonces, la 2, prácticamente la 2 y la 3, dice aquí que leamos el texto y del texto pongamos estas oraciones que hay aquí. Una está de más en los espacios estos donde correspondan. Hay 6 oraciones, pero hay 5 espacios. Una va a sobrar. Entonces, ese es el segundo ejercicio. Lo que sigue, tercer ejercicio que hicimos fue esto. Esto se va a completar, o mejor dicho, va a completar la tarea con esta oración, las completan con, ya me perdí dónde está el otro, aquí está, con este cuadro de aquí, donde dice revisa estas palabras, van a contestar con esas palabras este ejercicio. ¿Qué más? Esto lo hicimos aquí, ya lo estábamos haciendo, así que eso ya no. El tú y el no también lo hicimos aquí, y prácticamente ya es todo. Prácticamente de tarea, o sea, hicimos esta, la hicimos aquí, esta la hicimos aquí, esto y lo de la página 28 va de tarea. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. Por mi parte es todo. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario, mitote, chisme que quieran hacer? Nada. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, comentario, chisme o lo que sea, entonces eso va a ser todo por el día de hoy. No se les pase entregar su tarea el día sábado medianoche más tarde, o sea, mañana medianoche más tarde. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día, jóvenes. Nos vemos. Igualmente, teacher.